compañeros, quiero decirles que recién acabo de hablar con mi hijo, Pablo Moyano, que me dijo, no interesa lo que pase conmigo, no aflojen en la pelea por la dignidad de los trabajadores. Y le mando un gran saludo y un abrazo, Pablito Moyano. Le dije que el jueves cuando regresa van a ir muchos compañeros, no solamente de la organización gremial que representan, sino de otras actividades y de otras organizaciones gremiales y muchos sectores sociales y políticos. Van a ir a recibirlo a Ezeiza. Vamos a ir todos a recibirlo a Ezeiza, compañeros. En segundo término, acaba de publicar el diario La Nación y está confirmado que el juez Carsorio ha dejado sin efecto ninguna detención contra Pablo.